El personal técnico operativo de la empresa Electrocentro respondió de manera oportuna en el simulacro frente al fenómeno del Niño realizado en la subestación Huancayo, ubicado en la urbanización San Antonio, que dejó un saldo de 2 trabajadores heridos y 34.000 usuarios afectados con el corte del suministro eléctrico. El evento simuló un derrumbe en el cerro cerca a la subestación Huancayo, este de Electrocentro ubicado en la avenida Manuel Traverso, urbanización La Merced en San Antonio, afectando a un pararrayo en el patio de llaves que ocasionó un corte intempestivo del suministro por el periodo de 2 horas, perjudicando a casi la tercera parte de la población de Huancayo. El simulacro que ha sido programado a nivel corporativo por la Corporación Distriluz para este jueves 16, nosotros hemos tenido a bien programarlo de 8:30 a 11 de la mañana con una afectación simulada de la subestación Huancayo Este. Se ha simulado que ha afectado un huaico en esta zona, que ha afectado las zonas de nuestro patio y llaves, y que también ha tenido la afectación de 2 personas, 2 heridos que han estado laborando justo en ese momento de la afectación y simulacro. Asimismo, el deslizamiento generado por las lluvias intensas ocasionó 2 accidentes, siendo parte de los afectados un personal técnico que realizaba el mantenimiento en uno de los pórticos, recibiendo una descarga eléctrica, quedando inconsciente, y un operador que estaba tomando mediciones en el patio de llaves y fuera alcanzado por las rocas del derrumbe. Para esto hemos contado con la ayuda y el apoyo de la Policía Nacional del Perú y los bomberos también, para poder hacer el traslado de nuestro personal desde las instalaciones y también el resguardo de nuestro personal al ser trasladado a una clínica con la cual ya se había coordinado previamente para poder realizar la evaluación de nuestros heridos. Este simulacro ha durado hasta las 10:30 de la mañana con resultados bastante satisfactorios para poder entrenar a nuestro personal sobre las posibles ocurrencias del fenómeno del Niño, que probablemente también nos va a afectar a nosotros en la región central. La actividad contó con el apoyo de la Compañía de Bomberos, Policía Nacional del Perú, personal de Serenazgo y brigadistas, quienes colaboraron con el rescate de los heridos y su traslado a los centros de salud. Cabe destacar que se realizó la transmisión en vivo del simulacro a través del Facebook Live institucional de Electrocentro para que la ciudadanía pudiera participar. Vamos a como simulacro y práctica para nosotros, no solamente a nivel interno sino también externo, cómo estamos preparados para poder luchar con este evento, estar preparados ante este fenómeno y que no nos agarre desprevenidos, como para poder tener una participación muy activa y sobre todo respondiendo de manera oportuna para que la operatividad de la empresa y sobre todo el suministro de energía eléctrica no se afecte.